Jonah. Sober mind. Listen. Look, I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Vale, chicos, semana 7, ¿vale? Ya ha pasado la noche buena, ha pasado la Navidad. Hemos tenido dos buenos días para coger peso magro del bueno, ¿vale? Y vamos a lo que estoy pensando. Me está costando subir de peso. Empecé en 90 la preparación, estoy en la semana 7. Vale, vamos a ver. Viernes. Bueno, mira, un kilo de la semana pasada de esto casi. ¡Fua! Y el cardio como prácticamente todos los días. En ayunas, no lo olvidéis, chicos. Llega el punto en que estoy súper frito a comer. A ver, ¿cómo? No me quedo lleno ni las sensaciones digestivas son malas, por lo menos ahora. Pero ya estoy frito a comer, o sea, llevo comiendo desde octubre del año pasado. Octubre competir, sería desde noviembre del año pasado, o sea, más de un año por encima de las 5.000 calorías, ¿vale? 4.000 largas, 5.000 largas, 4.000 largas, 5.000 largas. Más de un año ahí. Es pesado, así que últimamente desayuno siempre líquido, que me da la vida. Entonces, para el desayuno, chicos, lo de siempre, súper fácil. Proteína ISO CFM de Glambia, ¿vale? No sé dónde coño está el sello de Glambia, pero estaba por ahí. Ahora para el vídeo va a quedar como el culo, pero bueno, es Glambia, ¿vale? 50 gramos. Crema de arroz, que sin duda alguna es mi opinión sobre la avena. Bullshit, ¿vale? Sobre todo un desayuno te va a fastidiar seguramente y a dificultar el resto de las digestiones, ¿vale? Por la fibra que lleva y la grasa. Entonces, una crema de arroz de calidad, ¿vale? Si podéis hacer como yo, que la toméis caducada hace un año, pues casi mejor que mejor porque es más anabólica. Simplemente ya sabéis, lo que se caduca en la tienda, me lo llevo para casa y me lo tomo yo. Así me estoy poniendo. 4 cazos de crema de arroz y 2 cacitos de ISO CFM, como os digo. 50 gramos y 120 gramos, ¿vale? Que este es el aspecto que toma. Bueno, esta crema de arroz, 120 gramos de crema de arroz y 50 isolate, te la tienes que comer casi con martillo y cincel de lo espesa que se queda, la verdad. Y cuando no te apetece mucho comer, toca un poquito los huevos, la verdad, que se queda tan espesa. Que yo entiendo que los muertos de hambre con 50 gramos de esto, sacar un puchero, pues bueno, genial. Pero los que comemos mucho lo pasamos mal, ¿vale? Entonces, si alguno me puede recomendar en comentarios una crema de arroz de una marca de fiar, de calidad, que no se quede muy espesa, no me mandéis mierda, ¿vale? Porque me la voy a mirar. Pero una marca de calidad que se quede bien, os lo agradecería un montón, porque no encuentro ninguna, ¿vale? Y además, si la crema de arroz hacéis como yo y la coméis caducada de casi un año, mejor que mejor, porque es infinitas veces más anabólica que si fuera el lote que no hubierais pedido, vaya. ¿Veis lo que os digo? Esto es una mierda. Me he intentado hacer en este shaker los 120 gramos con la proteína y me ha salido tal masa, pero esto no se puede beber, ¿sabes? ¿Qué me tengo que hacer? En 2 shakers, llenarlo hasta arriba y me tengo que beber casi 1 litro y pico de agua para pasarlo, tío. Y esto es lo que, por lo que necesito una crema más ligera, que se quede más líquida, no modo porridge de estos. Pero bueno, lo que hay. Y chicos, ya vienen a buscar el primer pedido de... Bueno, pedido. Todo lo que habéis traído de mantas y demás, ya ha venido la chica de la asociación a cogerlo y vamos a enviar el primer envío grandote de todas las mantas. Pues chicos, ya se han llevado la parte de lo que es absolutamente todas las mantas y me quedo con los juguetitos, la ropa, las latas y los piensos. Y ahora os explico por qué. Pensaba que iba a subirlo yo mañana, todo el tema de las mantas, a la perrera municipal de Bilbao, la que está en Archanda, que están perdidos en el monte y vaya, hay cosas bastante frías. Entonces, hemos decidido a esa perrera, hemos decidido darles todas las mantas, ¿vale? A la Asociación Protectora de Animales de Bilbao, que está en Archanda, como os digo, en el monte, porque realmente es donde más frío van a pasar los perros y más necesitan de mantas y por desgracia es donde llegan los perritos más tocados, ¿vale? Un poquito a nivel de salud, un poquito los más trotados, pues llegan ahí, ¿vale? Lo que tiene esa perrera es el tema de los piensos, por ejemplo.
parece que los cubre el ayuntamiento, ¿no? Entonces el ayuntamiento de Bilbao pone dinero para la comida de los animales. Por lo tanto, el tema de los piensos y demás, ya que lo cubre el ayuntamiento o lo cubrimos con los impuestos, pues que lo paguen ellos, obviamente, y les damos lo que realmente les hace falta, las mantas. Entonces hemos encontrado otra asociación, dos, aquí en Baracaldo, de hecho, que son particulares, que no están subvencionadas por el ayuntamiento, y a esas que realmente ponen todo el dinero en su bolsillo, les vamos a dar el resto de las cosas, lo que es los piensos, las latas, todos estos, ¿vale? Porque como os digo, en esa perrera los piensos, por ejemplo, los cubren, como os digo, el propio ayuntamiento, con lo cual vamos a beneficiarnos de ello. Reno, vamos a hacer pipí, venga, corre, a mearlo todo. ¡Vamos! Pluto, vamos a hacer el nido, venga, haz el nido. Muy bien, acomódate, te tienes que ponerte encima de la manta, tío, haz el nido, a ver. Ya estás, bien acomodado, tío. Y ahora vamos a hacer el nido. El nido del Pluto. Así, ¿verdad? Y ahora me voy a entrenar y tú te quedas aquí durmiendo. Bien, el nido. Pluto. Luego vengo, ¿vale, campeón? Pórtate bien, no te salgas del nido que coges frío y no mes nada, ¿vale? Venga. Entrenamiento secundario de espalda, chicos, ¿vale? Empiezo con dominadas asistidas, caliento con 30-40 kilos de contrapeso y ahora hago 4 series al fallo sin contrapeso. Lo mejor de todo es que son dominadas con un buen lastre, ¿vale? Que estamos en pleno volumen y acabo de pesar en el gimnasio 102,5, que son los 98X que os enseño en ayunas. Tío, te has salido por el otro lado. La fritada te has pegado, pequeño reno. Sí, claro, tío. Y chicos, bueno, ya finalizando la semana, como reflexión personal de la semana, ha sido una semana un poquito complicada, la verdad. Complicada en el aspecto, sobre todo, de la nutrición, porque el 24 fue Nochebuena, entonces tocaba lo que tocaba, cena con la familia y demás, croquetas al fallo, pimientos rellenos al fallo, bolovanes al fallo, todo lo que dije en el vídeo anterior que no había que hacer, pues bueno, más o menos lo hice un poco, pero bueno, yo sé que me lo puedo permitir en cierto modo y que no me repercute mucho negativamente, así que realmente es que no cogí ni peso el día siguiente, porque sabéis la idea. El día siguiente, el 25, que yo no lo celebro el 25 porque ya he hecho la comida la noche anterior, por lo tanto, ni me apetece. ¿Qué pasó? Básicamente que me quedé sin comida, estaba todo cerrado, no tenía pollo, no tenía ternera y bueno, tuve que acabar comiendo McDonald's, ¿vale? Entonces, bueno, no hice la comida del 25, pero me comí un McDonald's, que bueno, tampoco es para tanto. Los controles de calidad que tiene el McDonald's son muy, muy, muy interesantes y seguramente bastante más seguros de al 50% de las marcas de suplementación que podéis estar utilizando los que me estáis viendo. El jueves comí bien, el viernes vino un colega de Alemania, con lo cual por la noche acabamos pidiendo telepizza para cenar en mi casa, por lo que también me comí pizza y media. El sábado vinieron amigos a comer a casa, con lo cual hicimos pollo asado, patatas al horno, pero bueno, ya pues otra de las liado. Y hoy que es domingo, la dinamita quiere McDonald's, por lo tanto, semana complicadita. Pero bueno, lo dicho, estoy medio kilo arriba y el aspecto, la verdad, me está gustando, ¿vale? Me voy petando, no veis esto en casa, pero yo sí ciertamente me lo puedo permitir, ¿vale? Porque mi cuerpo responde así, necesita muchísimas calorías para sobrevivir y es muy difícil que las meta al final del día, ¿vale? Entonces, incluso metiendo algo de comida de basura, pues consigo sumar calorías, que al final llega un punto en que ya no se trata de macros, se trata de calorías por calorías, ¿vale? Para intentar subir de peso. Para la semana, medio kilo más, que no es mucho, pero bueno, seguimos sumando. Los entrenos, la verdad, han ido bastante bien, salvo que el martes hice una cagada, que era Nochebuena el martes, ¿verdad? Pues vaya, nadie se puede imaginar que el McFit cerrara a las 6, pues yo iba a ir a entrenar justamente antes de la cena, con lo cual me jodieron el entrenamiento y no pude entrenar ese día, con lo cual ya te jodo un poquito la semana, tuve que entrenar 5 días seguidos, que no me gusta entrenar 5 días seguidos sin dejar un día de descanso por medio, pero bueno, no me quedaba otra, así que entreno los 5 días seguidos hasta el sábado, que soy un poquito paliza los últimos días, aunque termino con bombeo, y ¿qué os digo? Una semana un poquito
complicada, pero ha habido evolución, hemos subido de peso, hemos respetado la condición y os voy a dejar un vídeo para que veáis el aspecto actual, que los que me seguís en Instagram, que tenéis por aquí mi Instagram, ¿vale? Darme a seguir, seguramente lo habéis visto. Con los hombros justo encima de los codos. Shoulders firmly on the ground. Shoulders firmly over the knees. Shoulders firmly over the elbows. Keep that on. Deep breaths. Cambiar de pierna y Pluto, tú sabes que ahí no puedes estar, tío. Venga, vamos abajo. Abajo, campeón, que tú eres muy listo. Venga. Eso no es abajo, tío. Abajo es abajo de verdad. Venga, abajo. No me puedo creer. Vino el viernes un colega a cenar a casa, como os he dicho, que pedimos pizzas. Hoy es domingo, que es día oficial del McDonald's. Y mirad lo que me dejé fuera. Dejé las pizzas para tirarlas a la basura y llevan aquí desde el viernes. Y con el riego automático se han debido estar regando ya solas. Y bueno, las tengo que tirar ahora a la basura. Mejor luego. ¿Por qué vas en pijama al McDonald's, Monse? Vamos al McDonald's en pijama. Monse, de verdad. Hay ejemplo de niña fitness que tenemos aquí. Igual que tú. Pluto, tienes un problema con el McDonald's, tío. Un problema muy gordo. ¿Qué le vas a pedir, tío? Happy Meal. A ver, Pluto, venga, decide. ¿Cuál quieres? Eres muy indeciso, tío. Para compartir. ¿Cuál es la que quieres? Si no estás mirando ni los carteles, hijo. Mira, están ahí. Vale, venga, ahí lo tienes. Happy Meal, ¿no? ¿Sí? Venga, Happy Meal. Esa mezcla de tener un McDonald's a 2 minutos de casa y ser un vago horrible para cocinar me está jodiendo la vida. Comida tras de hoy. Dosis justa de carbohidratos, proteína, grasas sanas y vegetales. Lechuga y cebolla. Y así, chicos, cerramos la semana 7 de esta preparación en la que estamos 8 kilos y medio ya por encima del peso de inicio. Una semana un poquito desastre a nivel nutricional, las cosas como son, pero bueno, no todas van a ser buenas. En cualquier caso, hemos seguido cumpliendo objetivos, la condición más o menos aguanta. Y seguimos incrementando el peso corporal, que mi problema es incrementar el peso, porque como falla una comida me voy un kilito para abajo. Así que nada, chicos, no olvidéis apoyar el vídeo, darle like, suscribiros y os veo en la próxima.